Hola muchachos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Curiosum Break. El Perú es un país, como muchos en la región, que siempre está en constante crisis, de todo índole obviamente, pero sobre todo política. En los últimos años, esta crisis política se ha ido aumentando, ha ido incrementándose, mostrando cada vez más lo mal que manejan los políticos el país. Marchas, protestas, golpes de estado, vacancias, etc. En fin, siempre estas cosas han sucedido a lo largo de la historia del Perú, independientemente desde donde la tomes. Pero, ¿sabías tú que hubo un año en que todo esto se salió de control? ¿Que la ola de violencia en el país escaló a tal magnitud que incluso el presidente de turno, sí, así como lo vas a oír, el presidente de ese momento llegó a bombardear una ciudad en el Perú? ¿Quieres saber qué ocurrió en este nefasto, pero nefasto episodio de nuestra historia? Pues quédate en este video porque hoy vamos a hablar acerca de eso, pero no sin antes decirte que te suscribas al canal, le des like al video y lo compartas con todos tus amigos para que así me puedas ayudar a subir más videos de este tipo. Asimismo, te invito a que me sigas en mis redes sociales para que puedas estar al tanto de lo que vengo realizando en este y en otros proyectos. Me puedes encontrar en Facebook como Curiosum Break y en Instagram como @DanielSeclén. Los enlaces a las redes sociales estarán en la descripción de este video y aquí te dejo algunas capturas de pantalla. Ahora sí, sin más preámbulos, vámonos rápidamente con el video de esta semana. ¿Qué ocurrió en ese nefasto año en la historia del Perú? Para hablar sobre este tema he tenido que recopilar información de varios libros, así que estate atento al video para que puedas saber cuál es la bibliografía que utilicé. Vamos a situarnos en el Perú del año de 1929, los últimos años del gobierno de Augusto B. Leguía. El país era un caos, y según el libro Historia del Perú Contemporáneo de Carlos Contreras y Marcos Cueto, el Perú en ese entonces sufría la crisis económica mundial de 1929, crisis que fue la que dio inicio a la caída de Leguía. Esta crisis económica mundial afectó seriamente las exportaciones en el Perú, así como también se replegaron las inversiones extranjeras de capital británico y norteamericano. Además, también se comenzó a sentir los efectos del crecimiento del gasto fiscal, así como también los préstamos que el gobierno de Leguía había realizado, agudizando aún más esta crisis. Las empresas comenzaron a cerrar y el desempleo empezó a incrementarse, tocando la puerta así a muchos hogares peruanos. La reducción de salarios y el mencionado desempleo provocaron marchas y movilizaciones que produjeron muchas muertes en 1930 en las minas de Cerro de Pasco. En Lima, la capital de Perú, también hubo marchas. Estas protestas fueron controladas de manera violenta con la persecución de varios líderes sindicales y la ilegalización de la CGTP. A mediados de 1930, la economía comenzó a recuperarse, pero no llegaba a las cifras de bonanza con las que comenzó el siglo XX. Con todo esto, en agosto de 1930, o sea, en ese mismo año, se le da un golpe de estado al presidente Leguía, marcando así el fin del oncenio de Leguía. Uno de los motivos por los cuales se le dio un golpe de estado a Leguía fue la firma del Tratado de Lima, uno de los tratados que puso fin al conflicto con Chile y en el cual se le entregó Arica y Tarapacá al vecino país y obviamente Tacna regresó al Perú. Para más información te invito a que mires mi video ¿Por qué existe el odio a Chile? Ya que en ese video abordo justamente este tema, así que después de ver este video te invito a que vayas al otro para que puedas profundizar más la información. Pero bueno, regresando a la historia que nos tiene reunidos en esta ocasión, se realizó una junta militar de gobierno encabezada por Luis Sánchez Cerro, quien ya se había sublevado contra el gobierno de Leguía en Arequipa. Sin embargo, este primer gobierno de facto de Sánchez Cerro duró muy poco debido a las demandas sociales de la población y diversas protestas.
Muy aparte de las manifestaciones violentas que ocurrieron en Cerro de Pasco, también se produjeron huelgas estudiantiles por la reforma universitaria, así como también paros de trabajadores y obreros de Lima, e incluso un levantamiento presuntamente aprista por un coronel en el cuartel Santa Catalina de Lima, y además también otra sublevación nuevamente en Arequipa. Finalmente, ante tan convulso panorama, Sánchez Cerro renuncia y entra en su lugar David Samanes Ocampo, el cual convocó a elecciones generales para elegir al próximo presidente del Perú. Estas elecciones se iban a realizar en el año de 1931, donde Sánchez Cerro postula como candidato presidencial, pero no se imaginó quién sería su principal contrincante. Y es aquí donde hace su aparición Víctor Raúl Haya de la Torre, un carismático político peruano nacido en la ciudad de Trujillo, al norte del país. Él provenía de una familia de clase media que justamente había sufrido con la modernización de las haciendas azucareras en el Perú. Esta modernización produjo un gran descalabro en muchas partes de la población en diversos sectores del país. Según Peter Claren, la familia de Haya de la Torre y los orígenes del APRA, el partido aprista peruano, están socialmente vinculados al impacto de la industria azucarera en el norte del país, y que afectó a trabajadores y arruinó a propietarios de clase media. Haya de la Torre funda en México en 1924 el APRA, época donde también viajaría por distintas partes del mundo, ya que fue desterrado del Perú por muchos años. En el año de 1931 regresa al país y comienza a recorrerlo como candidato a la presidencia de la República. Por ese entonces, el APRA presenta un plan de gobierno muy moderno para la época, donde propone una reforma del Estado, haciéndolo más fuerte y redistributivo, así como también proveer el capitalismo nacional, una reforma agraria elaborada en base a la justicia social y aliento a la producción agrícola, e incluso promulgar el voto femenino. Ojo, estamos hablando de inicios de los años 30 del siglo pasado. Por su parte, Sánchez Cerro no tenía un plan de gobierno tan elaborado como sí lo tenía el APRA, pero lo que tenía Sánchez Cerro era un gran séquito de seguidores en distintas clases sociales. El principal motivo de apoyo hacia Sánchez Cerro era de que veían en él el promotor, el autor del derrocamiento de Leguía, el cual lo consideraban un tirano. Muy aparte, además de tener simpatías con la población de distintas clases sociales, la oligarquía y la prensa de ese entonces lo apoyaban, ya que consideraban en él, entre todos los candidatos, como el menor de los males. Entre la gente de clase social baja, Sánchez Cerro era muy conocido debido a su figura paternalista de su autoritarismo, y además también del hecho de que sus orígenes eran humildes, en un país donde los políticos provenían de la aristocracia o eran blancos, como por ejemplo Haya de la Torre, que justamente provenía de una familia de clase media. Estas elecciones presidenciales fueron las primeras en donde participaron masivamente las masas populares y en donde también utilizaron métodos novedosos propagandísticos. Asimismo, aquí hace su aparición por primera vez el Jurado Nacional de Elecciones para realizar la función de árbitro en esta elección, ya que antes de este, el que fiscalizaba las elecciones y el proceso electoral era el Congreso de la República. Durante la campaña política, Sánchez Cerro acusó a los apristas de ser comunistas, antipatriotas, de ser enemigos de la religión y de la familia, e incluso de estar alineados con Leguía. Todo esto como una forma de incrementar el miedo a las personas para que no votasen por el APRA. Finalmente, el ganador de las elecciones presidenciales del Perú de 1931 fue Sánchez Cerro, por un margen de 50.000 votos, asumiendo el poder en diciembre de ese mismo año. El Perú, luego de esas elecciones, se polarizó y a partir de 1932, el gobierno sánchez-cerrista dio una ley que permitía suspender reuniones, clausurar publicaciones y arrestar personas sin ningún tipo de trámite legal.
Esto dio inicio a una fuerte persecución a los apristas, que llevó a la detención de muchos de estos, incluido el propio Aya de la Torre. Si todo esto ya te parece grave, no imaginarás lo que ocurrió después. Lo peor estaba por empezar. Antes de seguir con la historia, vamos a parar aquí y vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué se le tenía tanto miedo a Lapra? Bueno, para poder responderlo, tenemos que citar el libro El miedo en el Perú, editado por la historiadora Claudia Rosas Lauro. En su capítulo titulado El miedo a Lapra, se señala de que el miedo a este partido político iba mucho más allá de lo razonable. Se acercaba más bien a lo paranoico. Por ejemplo, se decía que Lapra era un partido comunista y fascista a la vez, y obviamente por diversas razones, y por esta causa es que se les tenía miedo. Y aunque decir que un partido político que sea fascista y comunista a la vez sea una contradicción histórica, esto era exactamente lo que muchas personas pensaban de Lapra, un miedo históricamente irracional. Por ejemplo, se decía que Lapra era un partido comunista porque en sus discursos se usaba una retórica marxista que servía para sus críticos de derecha como evidencia del comunismo dentro del partido. Y aunque muchas veces Aya de la Torre decía que el partido no era comunista, que él no era comunista y que las condiciones para el marxismo aún no existían en América Latina, esto no servía en nada para tranquilizar a sus detractores. Mientras tanto, la evidencia que muchos mostraban de que el partido era fascista fue por diversos factores. Por ejemplo, la estructura del partido era de tipo corporativo, donde existían las bases y a la vez un jefe máximo. Y además también de tener un cuerpo especializado como lo fueron la FAJ, por sus siglas, la Federación Aprista de Juventudes. Además, los grupos juveniles tenían uniforme, bandera, fachada, cantos y códigos. Todo esto hizo que en sus grandes asambleas el estilo aprista evocaba mucho a las manifestaciones de la Italia fascista y de la Alemania nazi, como por ejemplo tenían lo mismo, cantos, banderas, saludos y bueno, tenían muchas similitudes. Ahora, no vayan a pensar que solamente la derecha era crítica a Lapra, porque también la izquierda lo era. La crítica de la izquierda peruana de ese entonces decía de que Lapra había traicionado al pueblo, ya que lo catalogaba como un simple partido burgués. Según el ex militar Víctor Villanueva, calificó a Lapra como un partido oportunista y que usó la retórica de la izquierda para llegar al poder. Incluso, como ya mencioné antes, Peter Claren califica a Lapra como una pequeña burguesía que se lanzó a la revolución. Sabiendo todo esto, se puede concluir de que el miedo a Lapra se debe a los prejuicios que se les tenía. Prejuicios que luego derivó en una paranoia y miedo de lo que podría ser un gobierno aprista si es que llegara al poder. Sin embargo, y ahora sí volviendo a nuestra historia inicial, luego de la promulgación de esta ley que permitía arrestar a personas sin sustento legal y que se usó para arrestar principalmente a los apristas, es donde se comienza a gestar una dura represión por parte del gobierno de Sánchez Cerro, pero a la vez también un gran levantamiento en el norte del país. Ahora tenemos que citar el libro Lucha Política y Crisis Social en el Perú Republicano, escrito por el historiador Antonio Zapata. En este libro se nos indica que la madrugada del 7 de julio de 1932 se produjo un levantamiento aprista en Trujillo, donde trabajadores de la Hacienda Laredo, acompañados por alumnos del Colegio Nacional San Juan, capturaron el cuartel del ejército. Al mando de esta revuelta estaba Manuel Barreto, o también conocido por muchos como Búfalo. Esta revuelta fue violenta, en la que murieron muchas personas, incluido el mismo Barreto. Asimismo, varios apristas tomaron el cuartel de la policía y la prefectura. Sánchez Cerro no se iba a quedar con los brazos cruzados, por lo cual tuvo que idear un plan para tomar el control de Trujillo, por lo que envió tropas hacia el puerto de Salaverry,
Pero esta acción fue en vano, ya que los sublevados pudieron más contra este contingente militar. Ante esto, Sánchez Cerro tuvo que tomar medidas muy, pero muy drásticas, y las cuales las llevó a cabo. El 9 de julio de 1932, la aviación bombardeó la ciudad de Trujillo, mientras que el ejército ingresaba por vía terrestre, desoyendo así los pedidos de poder parlamentar en el Congreso de la República. El gobierno nuevamente vuelve a tener control sobre la ciudad de Trujillo, pero es aquí donde se desata una gran ola de violencia y además aquí se comienza a suscitar uno de los peores pero más tristes episodios en la historia del Perú. Literalmente comenzó una cacería de apristas donde muchos fueron ejecutados extrajudicialmente en las ruinas de Chanchán, mientras por otro lado una corte marcial sentenció a muerte a unas 100 personas. Según cifras neutrales, aproximadamente 1000 trujillanos fueron ejecutados aquí. Estas muertes generaron que tanto las Fuerzas Armadas como el APRA encontraran a sus mártires, reafirmándose en sí mismos y negando al otro. Es justamente este episodio que generó una alianza entre la oligarquía y el ejército que duró hasta los años 60. El 9 de abril del año 1933 se promulgaría la Constitución peruana que regiría hasta el año de 1979, pero sin embargo, ese mismo año, 1933, sería testigo de otro duro golpe a la política peruana, desatando y ensimismando aún más esta crisis que azotaba fuertemente el país. El 30 de abril de 1933, Sánchez Cerro es asesinado por Abelardo Mendoza Leiva, un ciudadano natural de Cerro de Pasco y que había llegado a Lima desde muy pequeño. Justamente ese día se había realizado un desfile militar de aproximadamente 30.000 efectivos de las Fuerzas Armadas como una medida preventiva ante una guerra con Colombia. Cuando el auto presidencial donde estaba Sánchez Cerro se detuvo a unos metros del hipódromo de Santa Beatriz, actual Campo de Marte en el distrito de Jesús María, Mendoza Leiva disparó, hiriendo al presidente, donde finalmente moriría en el Hospital Italiano, ubicado en la avenida Bancay. Mendoza Leiva, el asesino de Sánchez Cerro, que murió luego de varios disparos en el acto, fue un aprista, por lo que muchas personas empezaron a indicar que existía una conspiración entre él y el APRA para poder asesinar a Sánchez Cerro. En el libro Cómo matar a un presidente del historiador Rolando Rojas Rojas se indica de que el proceso judicial buscó revelar las conexiones entre Mendoza Leiva y el partido aprista. Se logró detener a 19 sospechosos vinculados con el APRA, aunque todas las implicancias de las investigaciones caían solamente en Mendoza Leiva. La sentencia de la corte finalizó que dada la cantidad de disparos que se encontraron en el auto presidencial, todo esto se trataba de un plan para poder ejecutar y eliminar al presidente Sánchez Cerro. Sin embargo, al no existir evidencias certeras, todos los implicados fueron absueltos. Sin duda, la mayor crisis política en la historia del Perú y que muchos lo catalogan, como el periodista Guillermo Sondike, como el año de la barbarie. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cuál es tu opinión? Todo esto lo puedes dejar en la caja de comentarios. Eso sí, sé respetuoso con todos. Sé respetuoso con tu opinión y sé respetuoso con el que no tiene la misma opinión que la tuya. Y hasta aquí el video de esta semana. Una mención especial para André Freddy Mandujano Bravo, que se ha unido a miembros del canal y que desde este espacio les mando un fuerte abrazo y un gran saludo a la distancia. Si tú también quieres aparecer al final del video y que además te mande un saludo muy especial, puedes unirte a miembros del canal, donde obtendrás beneficios por pertenecer a esta bella comunidad del canal de Curiosum Break. Revisa los beneficios en la sección de unirte y únete a miembros del canal.
Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Si te gustó el video, dale like y compártelo con todos tus amigos. Eso me ayudaría mucho a mí. Y si te gusta este tipo de videos, pues suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video de este tipo. Muchas gracias a todas las personas que se han quedado hasta esta parte de este video y nos vemos en una próxima edición aquí en Curiosum Break. Hasta la vista.